El Ministerio de Industrias y Productividad promueve y reconoce el desarrollo sostenible y la innovación de las grandes, medianas y pequeñas empresas ecuatorianas que se suman al cambio de la matriz productiva. Bajo esta premisa, el economista Ramiro González, titular de esta cartera de Estado, visitó las instalaciones de General Motors Ecuador para evidenciar la incorporación de tecnología y conocimiento local en el ensamblaje de vehículos con mayor valor agregado nacional. En la visita, el directorio de General Motors expuso a las autoridades ministeriales la proyección del crecimiento e inversión que realiza la empresa en el país y su compromiso para capacitar y generar más encadenamiento productivo con el mercado autopartista ecuatoriano, sustituyendo importaciones de bienes y servicios de forma planificada y progresiva por aquellos que se fabrican localmente. Durante el recorrido por la moderna planta de pintura, destacó la capacidad de producción de la planta ecuatoriana a nivel regional. En los últimos 2 años, la compañía ha invertido aproximadamente 71 millones de dólares. Así, el Ministerio de Industrias y Productividad motiva a las grandes, medianas y pequeñas empresas a potenciar el proceso de cambio de la matriz productiva, transformación indispensable para el beneficio de todos los ecuatorianos.